Hola a todos, soy María Manco, bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a preparar torta de chocolate. Bien, comencemos. Esta receta es súper fácil. Lo primero que vamos a hacer es colocar las galletitas en un bol. Luego lo vamos a triturar. Aquí pueden ustedes hacerlo con la licuadora, con un procesador, con una bolsita de plástico, con lo que ustedes deseen. Yo lo hice con un amasador. Bien, ya estando las galletitas trituradas, le vamos a echar la leche, un vaso, y comenzamos a girar hasta que se vaya deshaciendo un poquito. Bien, vamos a utilizar el mixer. Y vamos a ir añadiendo una cucharita de polvo de hornear. Y continuamos licuando. Enseguida vamos a ir echando la segunda cucharadita de polvo de hornear. Luego la segunda taza de leche. Recuerden que la leche tiene que estar tibia. Bien, cuando ya esté todo listo, vamos a batirlo un poco para que esté cremoso. Esta torta se puede hacer en horno o en cocina. Yo lo hice de las dos maneras. No se compliquen porque el resultado va a ser igual. Horno a 180 grados centígrados los primeros 20 minutos. Luego aumentamos a 220 grados centígrados por 30 minutos más. Horno precalentado, 180 grados centígrados por 20 minutos. Cuando ya esté listo, lo dejamos reposar por 20 minutos hasta que se enfríe. Y lista mi tortita, pequeñita, media rarita. Bueno, lo importante es que lo has preparado, eso es lo importante, que lo has hecho, con cariño y con amor. Ahora vamos a decorar nuestra tortita. Si desean, pueden echarle Nutella y decorarlo a su manera. Bien, como mi tortita tiene grietas, estoy preparando una crema de chocolate. Es opcional. Solamente es una barrita pequeña de chocolate negro. En esta ocasión he utilizado el chocolate negro. En la otra torta que van a ver al final del video es chocolate normal, marroncito. Bien. Aquí le hemos echado el chocolate y un poquito nada más de leche. Tiene que quedar como una cremita, que no sea tan espesa.
listo. Ahí, como les digo, en esas grietitas vamos a ir echando el chocolate para que quede todo homogéneo. Lista mi tortita, la torta más fácil que he preparado. Y por ser una ocasión especial, sería la torta de chocolate con dulzura y amor para mamá. Es una receta con pocos ingredientes y fácil de preparar. Anímense a prepararlo. Sobre todo, anímense a preparar cualquier tipo de receta. Tal vez algunos dirán, lo podré hacer, no lo podré hacer. Vence ese temor. Tómalo como una experiencia y te aseguro que descubrirás una nueva faceta tuya, mucho más creativa y lo principal, que disfrutes, así es, disfruta de tus propias creaciones. Recuerda que cocinar es una terapia, ya que desarrollamos muchas habilidades al cocinar. Ya está lista mi tortita de chocolate, decorada con un corazón en el centro y con chispitas de chocolate. Y lista para degustar. ¡Qué torta! Cremoso, esponjoso, humectante. ¡Wow! No lo puedo creer. Y con pocos ingredientes. Solo las galletitas, el polvo de hornear y la leche. Y ahora a probar. Delicioso. Disculpen, pero esta tortita me lo acabo. Si te ha gustado mi video, pulsa me gusta. Y si deseas, puedes compartirlo en tus redes sociales. No te olvides de suscribirte a mi canal.